Being a community leader in Colombia comes at a high price. Grassroots leaders and activists have historically been among those hardest hit by violence in the country. For this reason, the 2016 peace accord between the government and the Colombian Revolutionary Armed Forces, FARC, included mechanisms to protect social leaders. Even so, they continue to face targeted assassinations, threats, and forced displacement. More than 400 have been killed since the peace agreement was signed. Cuando se asesina un líder, es un vacío total en la comunidad. Se siente que se ha perdido esa persona que los escuchaba, los orientaba, el cual peleaba y batallaba por ellos. En muchas comunidades se ve ese vacío porque cuando matan a un líder, no es solamente a la familia del líder que le duele, duele toda una comunidad que en un cierto momento depositó su confianza y es en ese líder que están creyendo. Nunca me he sentido líder, yo me he sentido más bien un servidor indígena a ese proceso. Colombia's conflict hasn't stopped. Instead, it has fragmented into smaller, local fights for territorial control among armed groups, including distance from the FARC, who have decided to return to fighting, the National Liberation Army, or ELN, as well as right-wing paramilitary style and drug cartels. The government argues social leaders are killed when they get in the way of criminal groups looking for illicit profits. However, there are clear national-level patterns that show an intention to silence their voices on issues like implementation of the peace accord, land rights, protecting the environment, or defending minorities. COVID-19 is making matters worse. Armed groups have taken advantage of the pandemic and the lockdown to consolidate their control over isolated or marginalized communities and expand into new areas. This has led to a wave of massacres that left nearly 40 dead in August. Creo que la situación cada día en Tumaco se agudiza más. Hay más situaciones bastante lamentables en el entorno de nosotros. Hemos llegado a un punto donde muchos de nuestros compañeros han sido asesinados y la familia no cuenta con un recurso, ni un seguro, ni un respaldo para una caja mortuoria y nos toca a nosotros. Y cuando nosotros tocamos las puertas del Estado, no hay ayuda. The government needs to rethink its response, including its current focus providing leaders with individual protection through its National Protection Unit. Nosotros no vemos que realmente hay una disminución, sino más bien un incremento. Y las medidas que ofrece el gobierno son un pañito de agua tibia, porque no es suficiente con tener un celular, un chaleco antibalas y listo, porque no es ni será suficiente. Esto tiene que tener unas políticas mucho más férreas, más fuertes y de protección no solamente del líder, sino de su entorno, de la comunidad. En primer lugar, entonces, es como mejorar el protocolo, esas medidas de protección que tiene precisamente la unidad de protección, que sean más efectivas, más cercana a al contexto en que viven las personas, las lideresas y los líderes, víctimas de estas amenazas, y que sea más oportuna y más eficaz, y sobre todo que haya respuestas a la investigación y que también haya como toda una articulación entre instituciones para que esas denuncias y puedan presentar los resultados óptimos. Es muy importante el trabajo de los líderes sociales porque somos el puente entre la institucionalidad y la población, los que estamos incidiendo para que hayan unos cambios, para que hayan transformaciones, para que estas personas tengamos una calidad de vida mejor. Somos esa voz que de alguna manera hacemos esa incidencia para que hayan mejores condiciones de vida. The killings must end.
Social leaders play a vital role in consolidating peace and rebuilding communities torn by decades of violence. The government must fully implement the peace agreement, particularly parts that address inequalities in the countryside and illicit crop substitution. It should prioritize community safety during military operations and make it easier for leaders to report threats. Finally, Colombia should accelerate work to tackle the staggering impunity for these crimes. Put together, these changes can safeguard leaders and the peace they advocate.